Bienvenidos, ¿cómo les va a estas parlamentarias? Acá estamos en vivo hasta las 13:30 con toda la información política y particularmente la mirada puesta en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con una semana que va a arrancar con una posible convocatoria, o ahora nos van a presentar las chicas, a una sesión especial. La idea es ver si se pueden reunir los dos tercios para rechazar el veto total de la movilidad jubilatoria. Con otra marcha que hubo signada por, ya lo vieron ustedes seguramente en todos los medios, por algunos jubilados que resultaron heridos y lesionados, que quedaron en el medio de enfrentamientos entre los integrantes de los movimientos sociales y la policía, que actuó lanzando gases lacrimógenos, lanzando también las herramientas que tienen para disuadir. Lo cierto es que en el medio estaba el reclamo de los jubilados, que cuando uno escucha los testimonios, por lo menos de aquellos que estuvieron ahí presentes, son de mucha preocupación, porque independientemente de lo que venga a imponer o no esta movilidad jubilatoria, la realidad es la pérdida de su poder de compra, ¿no? La pérdida de la calidad de vida, en definitiva, con jubilados que, lo decimos siempre que nos referimos a ellos, tendrán que estar en otras condiciones, tendrán que estar realmente con todas sus necesidades cubiertas, con tarifas de servicios públicos que están por las nubes, con la imposibilidad de llevar carne, todo lo que debieran a sus mesas, comprarse todos los medicamentos que necesitan y no los que pueden. Bueno, lo hemos contado varias veces porque aquí ha venido también a dar su informe en oportunidades el responsable de la tercera edad, el defensor de la tercera edad, Eugenio Cemino, y siempre dice que la canasta básica de jubilado está muy por encima del costo de la canasta básica total y las jubilaciones están ahí raspando los 200.000 pesos. Entonces es muy dispar el poder de compra de esa jubilación mínima, que es la que cobra la mayoría, respecto de lo que necesitan para poder vivir. Eso por un lado, y por otra parte la mirada puesta en el presidente de la Nación, Javier Milei, que va a ser quien defienda su presupuesto. El primero presentado después de 2 años, a donde lo que hubo es prórrogas de presupuestos por pandemia y después por una cuestión de transición política, no hay presupuesto vigente. Bueno, saludo a mis compañeras porque se nos hace eterna esta introducción. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Meli, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, preparándome para una semana complicada. ¿Complicada? Cargada. Claro, con mucha actividad, y también ahora lo repasamos en un ratito porque justo Germán, nuestro también colaborador y productor, nos acercó a la agenda, así que ya vemos que hoy ya hay actividades. Exactamente, y mientras estábamos entrando acá al programa ya se oficializó el pedido de sesión. Ah, ¿ves? Por eso, ¿viste? Por eso la duda. Con la duda, sí. Fue justito ahí mientras vos te microfoneabas. Un ratito antes llegó el pedido de sesión para el miércoles a las 11 de la mañana. Ajá. Justamente para ver si la Cámara de Diputados logra reunir los 2/3 que se necesitan para insistir con esta fórmula previsional que ya fue sancionada y que el presidente Javier Milei vetó hace una semana. Una un poquito semana, más, correcto, ¿no? sí, que salió público el boletín oficial. Ah, sí. Claro. Así que bueno, ahora vamos a tener. Dale, ahora hablamos los de eso. Dale. Y hola, Arelis, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Meli, gracias. Bueno, acá también esperando a ver qué va a suceder, porque los jubilados también anunciaron que el miércoles van a volver. Claro. Para volver a manifestarse en contra del veto y para, bueno, pedir porque se protejan sus derechos y que se protejan sus ingresos. Así que nuevamente estarán por acá. Y mañana, bueno, un día cargado con muchas reuniones de comisiones. Nuevamente se reunirán algunos plenarios. Se reúne mañana la Comisión de Agricultura, por ejemplo. Hoy es el Día de la Agricultura. Ah, mira, buen dato, no lo sabía. Sí, así que bueno, mañana habrá reunión y se seguirán discutiendo lo que es el RIDA y la modificación de la ley de biocombustibles, que después charlaremos hoy un ratito más tarde de eso cuando nos indiquen. Bien, perfecto, Ari, ahora vamos a profundizar, pero me quería ir rapidito a la provincia de Formosa porque ahí nos espera nuestro primer invitado. Hola, diputado Carvajal, ¿cómo le va? Bienvenido. Feliz semana. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto para mí.
Gracias, igualmente. Siempre es un placer poder charlar con usted. El diputado que va a debatir mañana y va a ser muy interesante su aporte porque es especialista en cuestiones vinculadas a la legislación penal, porque se está tratando de avanzar en la idea de tener juicios por jurados. A ver, cuéntenos cómo sería, o sea, qué trae ese debate y cuál sería, en todo caso, lo que viene a subsanar este proyecto. Bueno, la implementación del juicio por jurado es una deuda que tiene con la sociedad, la política en su conjunto, porque está previsto en la Constitución Nacional desde 1853. Fue parte del programa revolucionario de la justicia que tuvo la Constitución del 53, estamos hablando de casi 180 años, y sin embargo la Corporación Abogadil, la Corporación Académica, siempre tuvo una enorme resistencia y la fuerza cultural de la Inquisición impidió que esto se implementara en el orden nacional. Pero han sido las provincias las que han avanzado muy fuertemente en este proceso que ahora queremos que empiece a regir también en el orden federal. Hay un fuerte consenso político porque hay proyectos presentados por la totalidad de las bancadas. Por supuesto, del radicalismo hemos presentado, pero también de Unión por la Patria, también desde la coalición cívica, del peronismo federal, todas las vertientes del peronismo. Y el gobierno también ha expresado una voluntad muy firme en este sentido, que la manifestó ya en la ley bases y que ahora la ha ratificado. Así que hay un enorme consenso. Para este plenario del día de mañana, hay un dato no menor y es de que han comprometido su presencia los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual sin duda que es un espaldarazo enorme para la ley de juicio por jurados. Hay que decir que la Corte Suprema ha dictado un fallo histórico, que es el fallo Canale, donde ratificó que el jurado clásico, es decir, el jurado que puede dictar su sentencia sin necesidad de una motivación escrita, ha sido avalada por esta Corte Suprema, por lo cual creemos que va a ser un debate muy interesante el que vamos a tener mañana y un aval político que nos va a posibilitar en un plazo muy corto estar emitiendo un dictamen de consenso, me parece, entre los distintos bloques. La importancia fundamental que esto tiene es la legitimación de las decisiones judiciales. Hoy tenemos que ser conscientes que todas las decisiones judiciales que se toman, más aún cuando hay temas políticos o está vinculado a la política o a temas de mucha trascendencia, podremos notar que siempre hay un cuestionamiento desde distintos sectores. Y esto hace de que la resolución judicial no cumpla su función esencial, que es generar la paz social a través de decir, en este caso, se ha hecho justicia. Sí. La experiencia empírica de lo que ha sucedido en las provincias demuestra que todas estas discusiones terminan cuando aparece el juicio por jurado y es el pueblo de manera directa quien tiene la posibilidad de resolver los casos y todas estas críticas y estas acusaciones de parcialidad o de acomodos políticos terminan como consecuencia de la implementación del juicio por jurado. Ajá, interesante. Y antes de pasarle a mis compañeras, lo que le quería preguntar es ¿por qué, si esto está incluido en desde 1853 en la Constitución Nacional, por qué hasta ahora no se había implementado? O sea, ¿qué cosas se puede llegar a entender que se modificó hoy en la actualidad para que esto pueda prosperar que antes no había ocurrido? Bueno, han sido varias cosas. Hubo fundamentalmente un gran movimiento juradista en nuestro país que logró que esto se empezara a mostrar que era posible de implementarse. Comenzó con Córdoba hace varios años, pero Córdoba tenía este problema de la fundamentación, por eso hizo lo que se llama un jurado escabinado, es decir, un jurado donde conviven en la deliberación jueces técnicos con jueces, con ciudadanos de a pie. A través del fallo Canales se demostró, por la aplicación en algunas provincias, de que es posible el juicio por jurado clásico, que quiere decir que son 12 ciudadanos que discuten el tema sobre la base de instrucciones que le da el juez técnico, pero que discuten sin la presencia del juez técnico. Y esto es lo que le da una mayor calidad.
Y lo que hubo fue un cambio en el paradigma cultural y a su vez también este desgaste del Poder Judicial, porque el Poder Judicial hoy está muy criticado, al igual que otros poderes del Estado, pero lo cierto es que el Poder Judicial está deslegitimado en sus decisiones, a veces con razón y a veces sin ello, y entonces surge esta necesidad de legitimar las decisiones judiciales y el juicio por jurado aparece como el instrumento. Claro. Así que han sido varios los factores y por suerte parece que estamos en ese punto histórico donde vamos a lograr cumplir con el mandato constitucional, aun cuando sea con 180 años de demora. Claro. Y hay que decir que el juicio por jurado está 3 veces en la Constitución. Fíjate la importancia que le dio el constituyente del 53 que lo puso. Cuando habla de las garantías ciudadanas, le da al ciudadano la garantía de ser juzgado por sus pares. Luego le da al Congreso la obligación de dictar la ley de juicio por jurado. El judicial también le impone la obligación de resolver los casos criminales a través del juicio por jurado. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Acabamos de enterarnos que finalmente se convocó a la sesión para el miércoles, una sesión que usted fue uno de los que pidió. ¿Cómo vienen los números y creen que llegan a los 2/3 para poder insistir con la nueva fórmula previsional? Bueno, no sabemos, no tenemos la certeza. No hemos hecho la convocatoria desde la convicción de tener los 2/3, sino desde la convicción de que tenemos que cada uno cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas y nuestras responsabilidades políticas. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la ley de movilidad previsional que hemos aprobado está imbuida de los principios de responsabilidad fiscal que compartimos con el gobierno, pero también del principio de la solidaridad y la equidad. Y en esto claramente no, el gobierno no comparte estos principios. Por eso nosotros dijimos, este debate hay que darlo, esta discusión hay que darlo. Aspiramos a conseguir los 2/3. Confiamos en que estos principios de equidad y solidaridad en el esfuerzo y en alcanzar el equilibrio fiscal están van a ser acompañados desde el punto de vista ideológico por distintos sectores y tenemos confianza en esto. Así que desde esta convicción hemos hecho esta convocatoria, esperamos tener los 2/3, no tenemos certeza, porque creo que hay muchos diputados que todavía están evaluando y respondiendo a presiones y a representaciones diversas, pero tenemos la confianza y la esperanza de que vamos a alcanzar este número. Reitero, porque la norma que hemos aprobado es muy razonable desde el punto de vista fiscal, pero asegura que por lo menos los jubilados no pierdan frente a la inflación. Hablabas de diferentes sectores. ¿También hay diferentes sectores dentro del radicalismo o están bien los 34 para el miércoles? No, lamentablemente no estamos los 34 porque hay algunos diputados que ya han internamente manifestado que no comparten la decisión de seguir acompañando esto. Aparentemente los argumentos de ser degenerados fiscales del presidente ha convencido a algunos, pero bueno, tendrán que asumir los costos políticos de votar en contra de las banderas históricas del radicalismo y sobre todo, que me parece todavía más grave, votar en contra de los valores de la equidad y la solidaridad social que son parte constitutiva de nuestra existencia y creo que de todos los sectores democráticos. No es admisible sostener de que se puede ajustar de esta manera a los jubilados o que se pueda achicar el presupuesto universitario, pero resulta que sí hay plata para comprar aviones o para gastar en la CIDE sin control de ningún tipo. Acá está en juego una visión ideológica, política y de valores que me parece que se va a ver claramente en la sesión del miércoles. Diputado Carvajal, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable. Ha sido un gusto, gracias.
Hasta la próxima. Bueno, Are, vos recién te dejamos con la pregunta en la boca, pero por una cuestión de tiempo, no por nada, pero estabas profundizando sobre lo que se espera que suceda en la próxima sesión especial. Recién ahí el diputado decía que, bueno, no están tan seguros que puedan reunir esos dos tercios, ¿no? Es una incógnita, pero la sensación es que acá va a ser un poquito más complicado, ¿no? En la Cámara de Diputados. Sí, creo que es importante lo que nos compartió el diputado desde la convicción, desde donde ellos piden esta sesión especial y que, bueno, esto de por supuesto no hay certezas por ahora. Y lo que hablábamos ya en nuestro programa anterior del viernes, de que bueno, va a ser muy importante todo lo que es el intercambio político y cuáles van a ser las presencias y las ausencias para lograr esos dos tercios dependiendo de los presentes en la sesión, ¿no? Uh-huh. Empecemos pensando que sí va a haber quórum, por supuesto, porque para eso sí lo va a haber. Pero bueno, luego se necesitan los dos tercios para insistir con la ley de movilidad previsional para que luego avance al Senado. Sí, y esperamos y también de alguna manera desde este lugar pregamos porque los jubilados que se vayan a movilizar puedan hacerlo con la mayor paz posible, que no tengamos que volver a ver esas imágenes dolorosas, porque por supuesto que siempre que hay movilizaciones sociales hay personas que se mezclan, primero porque quieren abrazar esas causas o también porque quieren generar cierta inestabilidad o cierto caos o cierta provocación. Sucede, lo sabemos, habitualmente es así. El protocolo que implementa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prohíbe que se interrumpa el tránsito, uh-huh, que se corte el tránsito. La última marcha, los jubilados lo que intentaron hacer es dar una ronda, ¿no? Su típica ronda de los miércoles, pero darla alrededor del Congreso. No pudieron hacerlo, eso a pesar de que era sobre la vereda. Algunos decían, bueno, acá terminaron interrumpiendo el tránsito la propia policía, los jubilados trataban de no interrumpirlo. Lo que sucede generalmente con este grupo es que todos vamos a convertirnos en jubilados. Algunos podrán reunir con mayor comodidad los años de aporte, otros les costará más, a las mujeres un poco más que a los varones, por distintas cuestiones que han quedado aquí analizadas, sobre todo por las agendas de cuidado, principalmente que recaen sobre las mujeres, y que hace que demoremos un poco más en meternos en el mercado productivo formal, y otras porque todavía es un trabajo muy informalizado, uh-huh, el que principalmente afecta a las mujeres. Así que hay mucha preocupación. También la titular de la Comisión de Previsión Social estuvo aquí con nosotros, la diputada Brauer de Koenig, y dijo, nosotros presentamos en nuestro proyecto, que es del mismo espacio político que el diputado, claro, Carvajal, sí. Nosotros presentamos un proyecto donde proponemos de dónde cubrir esa reestructuración o ese ajuste jubilatorio, y entendemos que no se pone en riesgo el equilibrio fiscal. Así que hay que ver qué es lo que pasa en este sentido, porque ese es el principal argumento del presidente Milei. No se acompaña y el veto es total porque, nosotros, dice, desde el punto de vista del gobierno, vamos hacia el equilibrio fiscal y el déficit cero, y esta fórmula, aunque son algo así como 15.000 pesos de aumento para cada jubilado, pone en riesgo esa ecuación. Exactamente, porque cuando uno dice 15.000 pesos parece poco, pero lo cierto es que dentro del monto total se incluye el bono que hoy es discrecional, que ronda los 70.000 pesos, y a grandes rasgos lo que plantea la fórmula previsional, el proyecto, perdón, o la ley ya vetada, no dista mucho de lo que vía DNU planteó Javier Milei, que es que la fórmula se actualice todos los meses por IPC, que es el índice de inflación que mide el INDEC, pero agrega algunos ítems. Por un lado, plantea que haya una especie de cláusula gatillo en marzo de cada año que mide, sí, el RIPTE, es decir, la actualización de los salarios, se ubica por encima del IPC, que se le da a los jubilados el 50% o hasta el 50% de esa diferencia para que la inflación no actúe como techo. Y también otro punto que tiene un poco que ver con lo que vos planteabas antes, que están por debajo de la pobreza, lo que se plantea es un piso que equivale a un 1,09% de la canasta básica de un adulto, porque lo que se plantea es que la canasta de un adulto mayor es un poco más costosa
que la de un adulto. Pero es cierto, bastante más costosa, sí, de hecho. Pero lo cierto es que no es que genera una revolución ni un replanteo del sistema previsional en sí, sino que simplemente modifica y perfecciona, si querés, el cálculo que a través de un decreto estableció Javier Milei. Y por otro lado hay que tener en cuenta que en el Senado lo que se esperaba, y por eso se votó así, es que el presidente Milei no vetara toda la ley, sino algunos puntos de la ley, para que justamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el IPC ya quedara por ley, porque hay fallos de la Corte Suprema que plantea que es el Congreso el que debe diseñar un cálculo para las formas para las fórmulas previsionales. Yo quería en estos minutos, pero no me había fijado de cuánto, en cuánto está estimada la canasta básica de los jubilados. Cuando yo te decía hace un poco más, mira, qué genia, Cintia, nuestra productora, 700 mil pesos es, bueno, la canasta básica total del jubilado. Que, dicho sea de paso, no llega. Claro, necesita tres jubilaciones mínimas para cubrirla y un poquito más, y alguna ayudita de algún familiar. Mayormente lo que nos dicen los jubilados es que antes, en otro periodo, a ver, jubilado hoy está como está, hoy es básicamente pobre porque es el resultado también de que durante muchos años se le dio la espalda, no, y se los consideró un gasto público más que otra cosa, ¿no? El jubilado está considerado como un gasto para el Estado, y la verdad que es el resultado de muchísimas políticas que fueron en este sentido, pero antes el jubilado contaba con esa ayuda, de pronto no sé si tenía alguna propiedad y la tenía alquilada, vivía de esa rentita. Ya sabemos lo que pasó con los alquileres, cómo se desplomaron, cómo, digamos, esa posibilidad de ganar con unos pesos que te paga el alquiler, cuando vos tenés que ver los servicios públicos, cuando tenés que ver lo que te cuesta acceder a tener una propiedad para ponerlo en el alquiler, es prácticamente imposible. Y después los jubilados, muchos tenían la ayuda de algún familiar, de algún hijo, algún sobrino, de alguien que más o menos le pudiera dar una mano. Pero hoy también ese familiar está mal. Uh-huh. Exactamente. De hecho, hay hijos que no se pueden ir a vivir solos por esto que os decía. Los alquileres son caros, o es difícil acceder, o los sueldos están muy por debajo de lo que se necesita para vivir. Y hay un cálculo que hace el Poder Ejecutivo, que por eso veta esta ley, si querés, que tiene que ver con que muchos jubilados cobran al mismo tiempo una pensión. Entonces, no es que solo cobran la mínima. Y por otro lado, se hace un cálculo de que la mayoría de los jubilados hoy son propietarios. Entonces, por eso vienen poniendo tanto la lupa en los chicos. Que los chicos sí están, es un porcentaje mucho más alto el que está bajo la línea de pobreza que los jubilados de hoy en día. Y al mismo tiempo, todo lo que implica vivir en una familia que no tiene los recursos y demás. Por eso fíjate que lo que tiene que ver con la UH la mantienen. Digo, pusieron la lupa en un sector etario que es el de los más chicos, dejando de lado el adulto mayor haciendo este tipo de cálculos. Y están poniendo... Sí, Ari, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir, a sumar a eso, que de hecho se abrió nuevamente las becas Progresar. Sí. Y se pensó que en algún momento que no iban a continuar. Tal recién cual. Se abrió nuevamente. Tal cual. Y también se pusieron en revisión estas pensiones, ¿no? Hay mucha preocupación porque hay muchos que piensan que, yo tengo una jubilación anticipada porque tengo un problema de salud, porque presenté los papeles, pero ahora la van a revisar. Bueno, yo creo que estoy convencida, esa situación de salud que te permite acceder a una pensión anticipada o pensión especial, si vos tenés esa condición de salud y tenés manera de demostrarla, nadie la va a suspender. Yo creo que no va en ese sentido. Sí, que así como sucedió en su momento con el tema de los planes sociales, que se encontró que hubo irregularidades o con programas a donde de repente no había ningún tipo de control, me parece que lo que se está haciendo es una revisación, un rastrillaje exhaustivo, claro, sobre cómo se han repartido, ¿no?, esos beneficios. Y bueno, una junta médica, si ve que hoy vos tenés un problema, no sé, en el corazón y obviamente eso hace que vos no puedas seguir adelante con tu trabajo y tenés una jubilación anticipada,
nadie te va a retirar ese beneficio. Yo quiero creer que es así. Incluso estuve averiguando un poco en un momento cuando se produjeron muchos despidos en la ANSES. Bueno, ahora están un poco más organizados, están atendiendo, están asistiendo. Lo que pasa es que vuelve todo muy complicado para el jubilado porque sí o sí tiene que ir con un abogado provisionalista. No, totalmente. Tiene que hacer un montón de trámites. No están acostumbrados. Hay muchos que no guardaron papeles. Uh-huh. ¿Viste? También es como uno piensa que eso está muy lejos en el tiempo, no, justamente no te anticipás a ese momento. Y bueno, claro. El tema es que si no se rechaza, si no se logra insistir con que se mantenga la ley previsional, ya este año no se va a poder volver a tratar. Y la verdad es que lo ideal es que la movilidad previsional sea a través de una ley, como decía Débora, y no a través de un DNU, que es lo que hoy está vigente. Exacto. Claro. Y hay algo que viene sosteniendo el discurso del Poder Ejecutivo y es que las jubilaciones volaron o se ubicaron por encima de la inflación. Y lo cierto es que si ponemos a ver los datos que brindó la OPC, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es a partir de la cual se diseñan todos los proyectos de ley vinculados con presupuesto y demás, lo cierto es que arrojaron que la jubilación mínima está un 5% por debajo de cuando asumió La Libertad Avanza en diciembre del año pasado. O sea que esta pérdida de poder adquisitivo se está produciendo en los jubilados. Sí. Tenemos que hacer una pausa, chicas. La primera de este Parlamentarias de día lunes. Cuando regresemos tenemos para contarles todo lo que va a pasar a lo largo de esta semana. Hay un montón de temas en agenda y también las chicas que prepararon, por supuesto, sus temas para poder contarles sobre algunos proyectos que a veces no alcanzan las primeras planas de los diarios, pero nosotros acá les contamos de qué se trata. Ya venimos. Millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Thank you.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Acá estamos de regreso después de la pausa. Estaba preguntando a Debbie, porque si no conocen su publicación, Echa la Ley. Echa la Ley, exactamente. Echa la Ley, ¿no? Sí. Echa la Ley. Eso lo dejo a tu criterio. Sí, Echa la Ley. Y súper interesante lo que sí, pero que no es mío, es también de Caro Ramos y de Jas Bulorín. Sí, sí, no, bueno. Sí, bueno, por las dudas, sos parte de nuestro equipo. Sí, a Jazmín no la veo hace un montón, fue parte de este equipo. Sí, claro, exactamente. No, sí, igual anda todos los días por acá. Sí, pero claro. Bueno, que venga a visitarnos. Que nos venga, le decimos y viene. Acá la recibimos con los brazos abiertos. Bueno, éxitos con eso. Bueno, gracias. Está bueno. Bien, Are, seguimos contigo. Tenías preparado un trabajo, unas placas. Claro, hoy vamos a comenzar en esta parte a hablar de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Ajá. Y esto sucedió porque la semana, hace unos 10 días, la Comisión de Cultura se reunió. Y entre las declaraciones que hizo, de los proyectos de declaración que hicieron ese día, pidieron declarar como patrimonio cultural inmaterial la leyenda de la Rosa del Inca, que es la historia de cómo surge la piedra hasta de la Rodocrosita, ¿no? Que es una historia de amor entre una princesa y un cacique, como las leyendas, ¿no? Y también el chacu, que es el cómo esquilar a la vicuña, ¿no? Para obtener la lana y hacer las mantas, ¿no? Y estas cosas. Entonces, a raíz de eso, ellos también ese día presentaron un proyecto de ley para crear el registro de lo que son los bienes patrimoniales, culturales, inmateriales. Y en ese sentido, bueno, ¿Qué sucede? Este proyecto se presentó porque la idea es que haya una ley nacional para crear este registro patrimonial, cultural,
Los firmantes de este proyecto son los diputados Hernán Lombardi y Gisela Marciota. Este proyecto es del 2023. El expediente 4911, y el objeto es constituir justamente un mecanismo que permita la gestión para la identificación y clasificación de todas las expresiones patrimoniales, culturales, inmateriales que existen en todo el territorio nacional, ¿no? Por ahora hay como registros, o cada provincia se ocupa de la declaración de sus bienes patrimoniales, materiales y inmateriales, y entonces la idea es que haya un registro nacional. Porque eso, ¿a qué obedece? A que en el 2006 Argentina adhirió a la convención de la UNESCO que se trata de la salvaguarda justamente del patrimonio cultural inmaterial mediante la ley 2618. Yo creo que tendría que revisar, porque a mí me parece que ese número no es el correcto. Pero bueno, el tema es que Argentina adhirió a esta ley que salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es este patrimonio cultural inmaterial? Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Es como el patrimonio intangible, porque de repente puedes decir, bueno, está la rodocrosita, pero no es la rodocrosita en sí, es la leyenda, es lo que se transmitió de manera oral de generación en generación, y que de alguna manera esa comunidad se identifica con esa leyenda. Entonces son esos sentimientos, esas emociones que se transmiten a través de la leyenda, por ejemplo. Que hacen a nuestra identidad, ¿no? O exactamente. Sea, como toda construcción de la cultura de un pueblo, esas leyendas lo que hace es robustecer esa identidad de una determinada población o de determinado sector de la sociedad, o la sociedad en su conjunto. Exacto. Como muchas veces hemos escuchado otras historias, otros cuentos, que lo que hacen es, de una manera, digamos, más informal, si se quiere, porque justamente subsiste o queda viva la leyenda porque se transmite desde la oralidad, no es que está escrito, no es que está en algún documento, y lo que permitía era normatizar la sociedad, esas leyendas, ¿no? Como decir, bueno, esto se explica porque, no sé, viene el hombre de la bolsa y pasa tal cosa. Exactamente. O, por ejemplo, este uso de conocimientos y técnicas. Por ejemplo, ese día la diputada en la reunión llevaba una manta de lana de vicuña, y entonces ella decía que, bueno, esa manera de esquilar, que eso es lo que se llama el chacu, también es una técnica que se ha transmitido de generación en generación, y también la declaraban como patrimonio cultural inmaterial. Así que, bueno, también incluye esto, instrumentos, artefactos y todos los espacios culturales que las comunidades y grupos reconozcan como parte de su patrimonio cultural inmaterial, o sea, de su identidad, como dices, ¿no? Es interesante la actividad que viene teniendo la Comisión de Cultura, porque obviamente en un país donde las urgencias pasan estrictamente por el hay plata, no hay plata, porque las cuentas se vencen, porque si hay deudas, en este aspecto se ha tratado de vapular mucho la agenda cultural, y nosotros somos un país muy rico en su producción cultural, en su industria vinculada a la cultura. La industria de la cultura le ha dado de comer a muchísimas generaciones, y también lo que decía recién, hace a nuestra identidad, y vos no podés arrasar con la identidad de un pueblo. O sea, sí podés, perdón, pero si lo haces, la consecuencia es realmente muy seria, ¿no? Y me parece que está bueno, sobre todo el diputado Lombardi, que es un diputado que trabaja mucho en virtud de esto. Siempre dice, a mí, yo escucho cómo rebotan los temas de acá, banalizándolos o llevándolo a la trivialidad, pero como la fiesta nacional, ¿se acuerdan de cuando el vocero empezó, el vocero presidencial empezó a enumerarlos? Sí. ¿Se acuerdan de la tortilla de no sé cuánto, el chorizo de no sé qué? Pero eso genera un montón de movimiento. Por eso. Aparte, o sea, de ser turístico, es como dices, es parte de la identidad, ¿no? De esos pueblos originarios. Y aunque no sea de pueblos originarios, o sea, porque eso está incluido, la música, la danza, las fiestas, ¿no? Todo lo que sean las tradiciones están incluidos en lo que es ese
ese patrimonio cultural y material. Y la finalidad justamente es eso, salvaguardarlo, identificarlo, sensibilizar acerca de eso, protegerlo, promoverlo en sus distintos aspectos. Por ejemplo, está la fiesta del poncho, todo lo que es la yerba mate. Ahora, a nivel de... Bueno, después hablamos de que esto sirve para difundirlo, para hablar de lo que es la importancia de ese patrimonio cultural inmaterial y para promover el respeto acerca del mismo y atender a la función social, porque otra de las funciones es fortalecer los lazos y ese sentido de pertenencia, como dices tú, de la comunidad, aunque no venga de nuestros pueblos originarios. Hay muchas cosas como el mate, ¿verdad?, que es un sería un patrimonio cultural inmaterial de Argentina por todas las prácticas y los rituales. Igual también se revisa mucho porque hay rituales que, aunque vengan de generación en generación, hoy por el tema de los derechos humanos no podrían formar parte de este patrimonio cultural inmaterial que hay que proteger y preservar, ¿no? Así que bueno, la idea es que este registro sea de carácter nacional y articule con las provincias y con la ciudad de Buenos Aires, y que se le dé participación activa a todas las comunidades y pueblos originarios. Y el registro se va a confeccionar justamente de acuerdo a los lineamientos de esta convención de la UNESCO, y se espera que la adecuación sea en un plazo no mayor a 4 años. Por ejemplo, en la UNESCO hoy Argentina tiene 3 expresiones que están registradas ya directamente en la UNESCO, que es el tango, el fileteado, ¿viste? Sí, la técnica pictórica. Y se me está olvidando el chamamé. Ah. Esas son las 3 expresiones que hoy están en la UNESCO. Y una cosa de las que pide la UNESCO que se cree este registro es porque justamente como hay que adjuntar toda una documentación y todo un historial para poder... decir por qué o justificar por qué es tal expresión o lo que se pide es un patrimonio cultural inmaterial, al no tener este registro se hace mucho más difícil, porque tienes que recolectar toda la información o en las comunidades directamente o en las provincias o en la comunidad específica. Y bueno, la convención dice que tienes que tener un registro nacional de tu patrimonio cultural inmaterial. Sí, sí, está bueno, porque además sobre eso después nacen las fechas especiales, ¿viste? Uh-huh. El Día Nacional del Mate, uh-huh, el Día Nacional del Tango, el Día de la Bailarina, que lo festejábamos, sí, la vez pasada. Y todo eso hace festivales, actividades especiales, una agenda atada a estos fenómenos. Total, que sí, producen movimiento turístico, interés, también posibilidades de que nos conozcan a través... O sea, claro, nos conozcan en el mundo a través de nuestra identidad cultural, ¿no? Claro, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y me encantó en una oportunidad que trajimos en el noticiero de acá de DTV, la noche de las antorchas que se hace en Ushuaia. Ajá, ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad es que son fiestas que tienen sus raíces en generaciones muy de atrás y que sin embargo se siguen conservando. Y lo importante es eso, que la comunidad lo siga conservando para luego lograr esa declaración como patrimonio cultural inmaterial del bueno, país. Y mirá cómo te lo conecto, porque todo eso obviamente es esa cuestión de la transmisión de las generaciones de nuestra cultura también se hace después a través de la educación formal. Eso sería, ajá, como parte de lo informal. Sí. Y después está el tema de la educación formal. Ustedes recordarán que hace el 23 de abril, más concretamente, se organizó la marcha que abrazaba la educación pública, y después aquí en el Congreso de la Nación se intentó tomar esa agenda, lo que dejó punteado esas marchas en una agenda del Congreso para poder resolver qué es lo que estaba pasando ante la falta de presupuesto con las universidades públicas. Y un debate enorme, porque también tiene que ver con qué debe pasar con los estudiantes extranjeros residentes en nuestro país o aquellos que vienen solamente para estudiar, si tienen que estar arancelada, no tienen que estar arancelada, cuál es el cuadro de situación real de las universidades. Y sobre este tema, sobre el financiamiento universitario, va a estar debatiendo el Senado este jueves, creo, ¿no? Exactamente, este jueves también tenemos sesión a partir de... ¿Ay, las 10, las 12? 12. 12, ahí va. Sí. Pues sabía que no eran las 11 como era de diputado, pero no sabía decir antes o después. Es otro de los proyectos que
Javier Milei ya anticipó que es vetaría en caso de ser sancionado. Y lo cierto es que los números para que eso suceda, o sea, para que se convierta en ley este mismo jueves, todo indica que estarían. Así que una vez más, estaríamos ante un nuevo veto presidencial, ante una ley que, como viene planteando Milei, pone contra las cuerdas o atenta contra el equilibrio fiscal. Y seguramente tanto el veto por la fórmula previsional, con lo que tiene que ver con el financiamiento universitario, son dos temas que el día que venga Javier Milei a plantear su presupuesto 2025 va a poner sobre la mesa, porque justamente va a ser un presupuesto que se va a encarar o se va a diseñar en torno a esta premisa de equilibrio fiscal. Así que ahí seguramente van a surgir los planteos y va a estar la lupa puesta en cuánto se destina a las jubilaciones, cuanto a las universidades y a otros temas como, por ejemplo, el transporte, que es otro de los temas que se va a seguir tratando mañana en comisión también. Sí, y el fondo de incentivo. El fondo compensador. Compensador, sí, no el de incentivo, el compensador. El tema de las universidades, a ver, hay mucha opinión y no hay tanto dato duro respecto de, por ejemplo, cuál es el porcentaje real de estudiantes extranjeros que se forman en nuestras universidades y, en definitiva, qué es lo que representa esa población de la comunidad educativa extranjera. Y aparte, que por ahí son estudiantes que tienen documento de extranjeros, pero que viven en nuestro uh-huh. país. Eso tampoco está discriminado, porque obviamente, Arelis, vos tu documento de empezar con 90 y pico millones. No, ya no. ¿Ya no? Hace mucho que soy ciudadana argentina. Ah, bueno. Empezó cuando vine en 93, sí. Bueno, ahí está. Sin embargo, Arelis es, ahora ya está naturalizada argentina, pero si ya vos estudiaste... Tengo muchos compatriotas que son residentes nada más. Claro, bueno, pero que está... Pero que de repente sus hijos, de repente ellos no, pero sus hijos que también tienen DNI de extranjero y tienen muchos años acá y están estudiando en la universidad, porque si llegaron a hacer la primaria, la secundaria, lo lógico es que hagan la universidad acá también. Y eso es algo, es una opinión, pero sí. Eso es algo bueno, porque aparte ese estudiante, sea extranjero o no sea extranjero, también tiene que alquilar un departamento, totalmente, tiene que comprar acá, libros, sí, sí. Seguramente va y ve alguna película, por cada película que va a ver en el cine, en la entrada del cine, digamos, hay una parte que es un impuesto. Sí. Entonces, hay un consumo de la industria cultural, hay un consumo de alimentos, hay un consumo uh-huh. de habitacional. Entonces, no es solamente que viene en un plato volador, estudia, chupa material intelectual y se va. Creo que esa es la gran discusión, que, como dices, ¿no? No hay números de realmente esa población que solo viene a estudiar y luego se va. Porque sí, debe haber muchos estudiantes extranjeros, pero también de esos haber un porcentaje importante que se queda. Exacto. Entonces no sabemos cuál es el que se va. Hay mucho también estudiante extranjero que viene a hacer posgrados y esos sí están arancelados. Uh-huh. Esos no son tan gratuitos. Y muy... A lo mejor son aranceles que son mucho más... más auspiciosos que en otros países, pero son arancelados. Sí, y después, perdón, me estaba sirviendo sí. agua, así que le pido perdón al director, porque no me para de mover. eso es una de las partes. La otra cuestión es que lo que las universidades, que no solamente son las universidades que dependen de la Universidad de Buenos Aires, sino que hay otras universidades uh-huh. públicas, y también hay institutos que son institutos universitarios que son centros de investigación. Y también cuando te metes ahí decís, bueno, a ver, ¿y qué es lo que aporta el Instituto Gino Germani? ¿Qué es lo que apunta, el Instituto, creo que se llama Democracias, que depende de la Universidad de Buenos Aires? Bueno, lo que hace es investigar sobre determinadas temáticas que luego, por ejemplo, los diputados se nutren de esos informes, de esos estudios, de esas investigaciones, para poder transformarlo en políticas públicas. O sea, es muy interesante, digamos, que no se tome solo como a la ligera la cuestión universitaria, porque también toda la producción desde ese punto de vista que se genera es un capital muy importante para los políticos. O sea, hay institutos, Pulsar creo que es la... El instituto al que me... No es Democracia, es el que depende de la Universidad de Buenos Aires, que hace muchos estudios de comportamiento político de nuestra uh-huh. sociedad.
solo para mencionar algunos, lo que nos contaron respecto de las personas que vinieron y fueron exponiendo es que las universidades que dependen de la Universidad de Buenos Aires están en una situación calamitosa. ¿Se acuerdan que en un determinado momento se apagaron las luces de los pasillos comunes? Sí, exactamente. Los ascensores. Lo que tiene que ver con los fondos para que garantiza el funcionamiento del edificio, básicamente. Ni siquiera estamos hablando de un sueldo que es un porcentaje menor del total. Exacto. Que se destina al presupuesto a las universidades. Exacto. Y entre otros puntos, lo que plantea este proyecto de ley que se sancionaría, todo indica, este jueves, es esto, que se actualice a través de IPC el fondo para el funcionamiento de las universidades, por un lado, y por otro lado que también se actualicen por IPC los sueldos de los trabajadores docentes y no docentes, que también vienen bastante relegados, quedaron muy por detrás de la inflación. Sí, y no sé, a mí justo me toca pasar... siempre por Ciudad Universitaria para moverme. Y los carteles de la universidad está en crisis, sin presupuesto la universidad no puede funcionar. Y vos ves, y yo, o sea, presto atención, por ejemplo, no sé, para llegar a la Ciudad Universitaria podés llegar en colectivo. Por supuesto hay mucha gente que va en auto porque tiene como todo un espacio para dejar los autos, que es gratis. Y ahí me imagino debe haber muchos docentes que van en auto porque por ahí enseñan en distintos lugares. Y yo el otro día justo prestaba atención a la plaza automotriz y son todos autos, pero que no pasan una inspección vehicular, o sea, autos recontramachucados, que te das cuenta que lo que quiero decir con esto es que están haciendo, ¿por qué? Porque van con maquetas, porque van, yo el otro día vi una chica que salía con un maniquí gigante, montón de accesorios, pues también es la parte de diseño arquitectura. Cuando se tienen que subir al bondi con eso, yo claro, me pongo nerviosa. Entonces, no me quiero imaginar esa persona. Por eso digo que especialmente deben ir y tratar de ir y venir en autos. O sea, el esfuerzo. Hoy escuchaba que un docente que está diplomado, que tiene maestría, que está que tiene algún estudio post-universitario, está en 500 mil pesos. Uh-huh. Sí. O sea, hablábamos de la canasta básica de un jubilado, 700 mil. Bueno, un docente está cobrando 500 mil pesos. ¿Quién puede vivir hoy con 500 mil pesos? Además se supone que es una persona que está formando. Por eso te estoy diciendo, como un docente universitario que tienen posgrados o que tienen maestrías, hoy cubriendo una cátedra, 500 mil pesos. Es un cuadro de situación realmente muy delicado. Y los delicado. Que recién empiezas, que hasta que le empiezan a pagar y que les pagan poco, digo, es muy desmotivador dedicarte a la docencia como dedicarte a la salud, a la seguridad, digo, todo lo que sería la base de la sociedad. Es realmente los sueldos en todos esos sectores, por ejemplo, lo que nada que ver, voy a otra cosa, pero este fin de semana lo de la policía que en un asalto la mataron porque estaba manejando un Uber, porque con ser policía no le alcanza. Bueno, a los docentes también les pasa eso, que tienen que tener un montón de trabajos para llegar a fin de mes, entonces también eso va perjudicando la calidad del trabajo. Y la calidad educativa. Por eso, la calidad del docente a la hora de, pues tiene que corregir, que eso no se contempla en general. No, y también sabes que le quita la posibilidad de seguir formándose. Sí, todo. Si ese docente, vamos a suponer que en vez de un policía es un docente, tiene que manejar, tiene que estudiar 6 horas y después, manejar un Uber, ¿cómo va a capacitarse? Sí, o tenés que preparar la clase, después corregir los trabajos, después capacitar. No te da el día para hacer todo eso si querés estar actualizado. Es muy difícil, los sueldos son muy bajos. Sí, es muy difícil. Y la partida que se había mejorado, que se había otorgado, era solo para lo que decías vos, para los gastos para de funcionamiento. Exactamente. Que era el, no quiero mentir, pero el 10%. Era un porcentaje muy, muy bajo y de vuelta. Quedaban afuera los salarios docentes y no docentes, que también hay gente que tiene que limpiar, la seguridad. Exacto, todo un mundo que depende de, sí, de ese monto. Son justamente ciudades Exactamente. Las universidades. No es solo la UBA, tal cual, son 60 y algo las universidades nacionales. Casi 70, de hecho. Sí, eran más de porque eran, son universidades y, como decíamos antes, institutos. Uh-huh. Por eso, la verdad que es una población bastante grande la que está... Por eso uno imagina, bueno, capaz la marcha que hubo ese día que vos comentás que fue, si querés, el disparador de esto, fue muy numerosa por toda la gente que se identifica con la universidad pública y toda la gente que trabaja y depende de la universidad pública. Sí, o independientemente de ello, que cree que, es un baluarte. Que vale la pena. Y claro, y que es un capital nuestro y que no hay que resignarlo tan fácilmente porque también nosotros...
proveemos de profesionales al mundo. Somos egresados. Reconocidos a nivel... La UBA, por ejemplo, siempre rankea bien en todos los rankings internacionales. No se dice ranking, bueno. Sí, sí, está bien. Internacionales, sí. Tienen muy buena posición, digo. Sí, sí. Bueno, jueves, entonces, 12 del mediodía en el Senado, este tema del financiamiento universitario. Pausa, chicas, la última, y en un ratito ya sí seguimos adelante con todos los temas. Ahí venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. El proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione, debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, acá estamos regresando de la pausa y estábamos hablando sobre la salud, fuera de la pausa, ¿no? Entre nosotras, es que hoy la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, va a recibir a los diputados dialoguistas y recién Ari me dice, debe ser porque los hubiera recibido Guillermo Francos, pero Guillermo Francos está internado. Bueno, tuvo un problema de salud como consecuencia de una cuestión gastroenterológica y quedó internado, está fuera de peligro, está en observación, pero bueno, obviamente es una persona también de edad. Fue justito a las poquitas horas de haber presentado su informe de gestión. Tal cual. Tuvo ahí como una lipotimia, creo como que le bajó la presión como consecuencia de esto, no como consecuencia de otra cosa más severa o grave, pero bueno, obviamente es una persona que reviste, que lo estén monitoreando porque es alguien que tiene sus años, ¿no? Que no se ofenda, pero es así, es una persona grande y hay que mirarlo de cerca. Así que bueno, por eso estábamos mirando justo que es la hermana del presidente quien va a recibir y estaba mirando, pero no quiero meter la pata, creo que también el ministro que va a ser el autor de la ley Hojarasca, el ministro Sturzenegger, también... también va a estar el vicejefe de gabinete de Interior, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que es Sturzenegger, y también legisladores de la Libertad Avanza, del PRO y del MID. Exactamente, ya vienen trabajando. Yo creo que de cara, ¿no?, a la próxima sesión. A la próxima sesión, imagino que también se va a hablar del presupuesto, que no nos olvidemos que el Poder Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre para enviarlo y ahí obviamente... Le va a costar al gobierno conseguir los votos que se necesitan y también un poco negociar la agenda de acá a fin de año para aunar fuerzas y trabajar de manera coordinada, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo que tiene el oficialismo es conseguir un núcleo muy, muy duro que le permita bloquear los dos tercios para lo que decíamos de la fórmula previsional, también si ocurre lo de universidades o lo que fuera, tener garantizado que podría bloquear cualquier intento de dar marcha atrás con un veto, ¿no? Sí, me meto un segundo, ahora vamos a ir a tu columna del tema de la carne, pero hoy justo escuchaba unos tramos de una entrevista que Sturzenegger le dio a una colega de La Nación Más sobre esta ley de hojarascas, y Sturzenegger explicaba, decía, bueno, se llama ley de hojarascas, pero es medio como, nosotros lo que venimos a traer es como el método Marie Kondo. Marie Kondo es esta mujer que se convirtió en un boom del orden,
hasta que se convirtió en madre, ¿no? Después, y después creo que derivó en desorden. Después se dio cuenta que era imposible. Bueno, ella desarrolló un método que viene de la técnica del origami, donde lo que hace es ayudarte a mantener solamente lo importante, lo urgente, lo relevante en tu casa y todas las pavadas que vos acumulás, que yo acumulo, que todos acumulamos, chau, salida. Necesito consumir eso. ¿Dónde sí, la no, veo? Te digo, yo, perdón, esto es, perdón, Cintia, ya sé que no, obviamente me estoy yendo de guión totalmente. Yo te explico, yo hice para otro canal donde trabajaba, hice la experiencia con una discípula de Marie Kondo que vino a mi casa. Yo soy un caso real. No le pagué. Soy un caso real. La producción buscaba a alguien que fuera muy, muy, muy desordenado. Ay, venía a mi casa también. Acá tienen. Esperá, escúchame. Yo te puedo decir, yo estoy para las propagandas de Me Cambió la Vida. ¿En serio? Pero me cambió la vida. ¿No entendés lo que es mi casa? ¿Vos qué querés buscar? Yo te digo dónde está. ¿En serio te cambió? Te juro por Dios. Me enseñó a esta chica, la discípula, no me acuerdo cómo se llama. Vino a mi casa porque ella no te ordena, ella te enseña a ordenar. Porque vos tenés que tomar contacto con las cosas. Y si vos esa cosa te parece que por más que sea una paparruchada, un pedazo de mosaico que era de la casa de tu abuela, y si, ¿para qué la guardás, Débora? Bueno, a mí esto, a mí me parece importante conservarlo listo. O sea, yo no me voy a meter ahí, bien. ¿Entendés? Te quedás con el pedazo de mosaico del baño de tu abuela. Pero de repente, si tenés 18 espátulas, la señora te dice, ¿para qué querés 18? Claro. Si vas a usar una. Bien. Tú tenés que largar las otras. Bien. Bueno, y después te enseña, como te digo, a doblar la ropa. Uy, eso re necesito. Bueno, yo si querés después te paso los tips. Estamos también, Areli, pero yo te veo vos como más. Yo soy ordenada. Muy ordenada. Yo soy muy ordenada y muy minimalista. En mi casa vas a encontrar lo justo y necesario. Bueno, esa es la técnica. Bueno, entonces Sturzenegger se inspiró en Marie Kondo. Para organizar nuestras leyes. Y con las leyes dice, yo me voy a sacar de encima un montón de leyes que son del año del pepino, no dijo así, pero yo te lo estoy diciendo. Y no, que son una ridiculez, ¿me entendés? Que no, que están ahí y que sobre las que el Estado en algún momento reguló, y que no tienen ningún sentido de ser. Es que ya ha sacado muchísimos decretos de desregulación. La ley de Hojarasca no habrá salido, pero poco a poco vemos cómo ha dictado varios decretos donde va desregulando desde la parte de los automotores, de los registros. Claro. Ya han salido unos cuantos. Ahorita no recuerdo, pero... Lo de los vuelos de aerolíneas. Sí, hay muchas cosas. Y había que como otro montón de cosas que lo escuchaba hoy, que explicaba, que decía, leyes que son del 1800, que prohibía que... las personas se reúnan y pase tal cosa. Bueno, eliminar todo eso que está como no revisado. Por ejemplo, una que recuerdo en este momento es este tema de los trámites sucesorios. Se simplifica y hay la posibilidad de hacerlo a través de un escribano cuando son sucesiones que no tienen controversia. Quería hacer memoria para recordar alguno de la firma digital. O sea, ya él ha implementado una serie de cosas que simplifica todo lo que es trámite y bueno... Por ejemplo, explicaba que si necesitas hacer una transmisión a color, tenías que pedir permiso para hacer una transmisión a color al Estado, un permiso especial. Bueno, hoy obviamente vos desde tu celular haces una transmisión y es en color y no pedís ningún permiso para eso. Entonces, bueno, eliminar todo esto. Bueno, los quería aportar y si quieren me escriben y si quieren que les pase algún tip por el tema del orden. Yo lo de la ropa te lo pido. Yo te paso. Pero cómo no. Pero todo bueno. Lo que es cocina, si fuese por mí, tendría un plato y un tenedor porque no cocino nada. Pero igual tenés que tener. De... Se trata de tener, como dice Arelis, lo esencial. Justo y necesario. Exacto. Bueno, vamos con hablando de comida, mirá. ¿Viste? Te quedó hablando justito de comida, el proyecto de ley. Te traje un proyecto cortito, pero que tiene que ver con... No es la ley de etiquetados, nada que ver, pero me hizo acordar un poco. ¿Te acordás cuando debatimos la ley de etiquetado frontal? Sí, buen rato anduvimos con eso. Bueno, ahora... Yo le presto atención un montón a los sellos. ¿Viste? Sí. El otro día, ayer, fui a comprar gelatina y elegí una que tenía un octógono en vez de dos. Bien, bien. ¿Viste? Funciona. Mira. No le digamos a Sturzenegger, que ahora veo que viene y nos saca esa... los octógonos, sí. Bueno, es una iniciativa... impulsada por el... Igual no te podría salir a comprar un chocolate, una gelatina. Más aburrido no había. Quiero cuidar mi salud bien. Y me mando... Igual tengo chocolates. Eso hay que tener siempre, totalmente. Tengo el cajón de los chocolates. Totalmente. Pero... Bueno, no te interrumpo más. Para sacarme las ganas de dulce, a veces una gelatina ayuda. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es un proyecto de ley
sobre productos cárnicos que impulsa el diputado Manuel Aguirre de la UCR por Corrientes, que tiene un objetivo muy sencillo, que es garantizar la autenticidad y calidad de los productos cárnicos comercializados en toda la República Argentina. Básicamente, ¿qué busca Aguirre? Prevenir los fraudes alimentarios y proteger a la salud pública de los consumidores. Mira, básicamente, para que vos no vayas a comprar algo que pensás que es de carne y después no tiene nada de carne. ¿Viste? Está bueno. Algunos te aclaran, sobre todo en las tiendas veganas, pero te lo aclaran porque buscan atraer al público vegano. Que te dicen esto no tiene carne o lo que fuera. Bueno, este al revés. Que no te vendan gato por libre. Claro, que no, tipo las patitas. Sí, gato por libre. Que no te vendan que, yo qué sé, esto es una patita de pollo. Y después no sabes. Y resulta que está hecha con huesos. Exacto, sí. Las hamburguesas que las estiran con harina de no sé qué. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que. ¿Viste? ¿Qué es lo que plantea Aguirre? Me suena que Ricardo Burjail en su momento también había planteado un proyecto en este sentido. ¿De qué manera plantea Aguirre que se tiene que implementar este proyecto de ley estableciendo criterios claros, para clasificar a productos como cárnicos o derivados cárnicos? Solo los que cumplan con una proporción de, ponele, de una hamburguesa o un producto X tiene que tener, por decirte, el 40% de carne. Bueno, a partir de ese porcentaje, ahí sí se le especifica que es carne. Y lo que plantea es que solo los que cumplan con una proporción significativa de ingredientes de origen animal y que satisfagan los estándares de calidad definidos en el Código Alimentario Argentino puedan ser etiquetados como tales. Básicamente lo que busca evitar es que te estafen a la hora de ir a comprar productos alimenticios, ¿no? Me parece. ¿Compras el proyecto? Sí, me parece interesante, la verdad. ¿Viste? Sí. No, me parece. A ver, todo lo que sea. Me estaba chequeando porque me parecía que no escuchaba. Todo lo que sea entender lo que estamos consumiendo. Total. Me parece súper importante. Que ayuda al consumidor a tomar decisiones. Sí. Totalmente. Sí. Por ejemplo, yo no como carne. No soy vegetariana, pero no es algo que me guste. Entonces, pero si comes, ponele huevos, queso, leche. No, y si voy a alguna casa que hay carne y eso es lo que hay, la como. No. Ajá. Soy vegetariana. Ah, pero no es algo que me guste. No probaste mis milanesas. No, puedes traer, bueno. Mirá que estamos justo en el horario. Sí. Fíjate. O sea, claro, o sea, no es de mi gusto. Claro, no es lo que elegís para alimentarte. No. Sí. No. Pero un asado. Pero yo, presto mucha atención porque sabés que también esto se debatió mucho cuando era lo de los cortes cuidados o los cortes que se promocionaban. Sí. Que también y la gente iba y agarraba lo que estaba, no me acuerdo, creo que eran cortes cuidados. Cortes cuidados, no me acuerdo. Bueno, no sé, esos cortes que tenían un precio más ajustado. Como congelado el precio. Pero pues los consumidores mandaban fotos y decían, mira, compré carne picada y era grasa. Sí. O compré carne y tenía más hueso que... Igual eso es porque el corte es de mala calidad o lo que fuera. Esto lo que apunta es que no te engañen y te vendan. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, nada que ver, ¿eh? El alimento para gatos, por decirte, te dice, tiene carne. Y cuando vos mirás las proporciones, tiene 2% de carne y después todo harinas, todo. Es verdad. Esto apunta a eso, no te vendan algo como que es lo envasado sobre todo. Exacto, es por lo envasado. Se me vienen las hamburguesas que muchas veces las estiran con harina y qué sé yo, o las patitas, estos productos más bien que son un recauchutaje y no tiene prácticamente que no puedes chequear eso mismo, que no puedes chequear porque qué sé yo, que te aclaren si es o no un producto cárnico o derivado. Sí, ¿no? Me parece bien. A ver, yo le voto el proyecto. ¿Le votas? Bueno. ¿Cómo se llama? Ley de productos cárnicos. Sí, a ver, es una nueva ley, para productos cárnicos. Está bien, sí, me interesó. ¿Viste? Sabía que te iba a gustar. Sí, está bueno. Y aparte... Pienso en los proyectos, digo, este le va a gustar a Meli. Igual, gracias por esa deferencia, Debbie. Mira, qué manera de pensar en mí. Según de lo que puedo opinar o no. No, sos un personaje. Bueno, yo creo que perdí la conexión con el más allá. Creo. Eso ya no te puedo ayudar ahí. Pero no es filosófico, es literal, creo. No bueno, sé. Menos si mal. Si Cintia estás ahí del otro lado, me gustaría saber si escuchamos. Y si no, sigo adelante con lo que tengo acá anotado. Pero bueno, alguna señal, a ver. Algo. No, me parece que perdí la conexión. Sobre todo por el tema de los del tiempo. No. Eso tenemos la técnica acá con Areli. Ahí la escuché.
Bueno, seguimos adelante. No, es que me pareció que tenía como un silencio que me llamaba la atención. ¿Estás viva? ¿Estás con vida, Cintia? Sí, estás. Perfecto. Perfecto. Bueno, Are, vamos con el proyecto que trajiste vos de los biocombustibles. Ah, muy bien. Bueno, hoy es el Día de la Agricultura. Ajá. Ella sale siempre la... todas las efemérides. Las efemérides. Ella es la que te vota todos los proyectos de ley de día de hoy. Claro, el día... Me encanta ver eso de mira, qué día es hoy. Mira, hoy es el día de la agricultura. Y sí, entonces yo dije, bueno, se ha hablado mucho, hemos traído varias... O sea, si varias... tenés una hija que le pone santa cebolla o una cosa. Porque viste que ahora le puedes poner como... No, frutillita. No ah, frutillita. Claro, ahorita que vienen las frutillas, que es época de las frutillas, sí, estaría y bueno. Y si estás con alguien y no te lo bancás, es un nabo. Le pones. Bueno... Está bien, puede ser. Puede ser. No, pero me está pasando ahorita, por suerte. No, a mí tampoco, pero bueno, siempre uno se encuentra con un nabo por la vida. Entonces, bueno, pensaba esto de... hemos hablado varias veces del RIDA. Mora, hoy estoy descartada. Mora es un nombre... Es un nombre real, digamos. O sea, ¿no? Que soy... Sí, va Mora, sí. Sí, y sí, ahí sí está. Si es hombre, ya no se me ocurre. Igual ya yo no voy por ese camino. Ya yo tengo tres suficientes. No, ya cerró la fábrica. Sí, listo. No más. Sí, no, en mi caso tampoco. Sí, sí. Entonces, bueno, dije, vamos a hablar más bien de los biocombustibles, de la ley de la modificación de los biocombustibles. Vamos a retomar el tema. Porque hubo una reunión el 20 de agosto también en la Comisión de Agricultura. Mañana se van a reunir nuevamente para seguir hablando tanto de la ley de biocombustibles como de el RIDA, por supuesto. Y bueno, ellos dicen, ellos hablaban de este proyecto que está impulsado por el Poder Ejecutivo, pero que tiene el respaldo de la Liga de Provincias que son bioenergéticas, que es la asociación de 6 provincias de Salta, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Jujuy, y si se me olvida alguna, bueno. Te avisamos, pero no sé. Entonces, ¿el proyecto de qué trata? Es la modificación de la ley 27.640, justamente de promover este régimen de biocombustibles. El modelo a seguir es el similar al que se rige en Brasil, que consiste en establecer cupos mínimos obligatorios de la mezcla de bioetanol con nafta o de biodiesel con gasoil, ¿no? Los cuales se completan por licitación, por ejemplo. Luego, bueno, en la ley actual, la ley que está vigente en este momento, que es del 2006, establece un régimen de promoción. O sea, está creado y consiste en asignación discrecional de cupos. Ajá. Entonces, lo que se quejan los productores es que el cupo o la mezcla, la asignación de esta mezcla, es muy por debajo de lo que está mezclado. Entonces, están como en desventaja, ¿no? El corte, ¿no? El corte del combustible, sí. Exactamente. Bueno, en la siguiente, la iniciativa esta lo que propone es justamente un corte del 10% el primer año, del 11% en 2025 y del 12,5% en el 2026. Esto en el caso del biodiesel, ¿sí? Uh-huh. Y esto, bueno, abarca la zona central, el NOA, el NEA y Cuyo. En la Patagonia hay que resolver algunos temitas, por eso por ahora solamente va a ser del 10%. En la próxima, bueno, el régimen vigente también se dice que tuvo lo bueno, sí, de incentivó la creación de pequeñas y medianas empresas que se dedicaron a la elaboración del biodiesel, ayudadas por en la zona central, ayudadas porque este régimen, que gracias a que se asignaba este cupo mínimo, entonces, bueno, gracias a eso sí es cierto. Sin embargo, el proyecto actual lo que busca es determinar que ningún grupo empresario, porque acá era como que la distribución también era muy discrecional, entonces este nuevo proyecto lo que dice es que ningún grupo de empresarios va a acceder a más de un 14% del total de los volúmenes que correspondan en cada licitación, ¿sí? Así que cada de estas empresas elaboradoras de biocombustible, sin distinción, van a poder, tengan o no materia prima, o sea, la produzcan o no, o la compren, pero bueno, van a poder participar en los mercados de producción y suministro de estos combustibles para el mercado interno y para el externo, uh-huh, para la exportación también. Luego, en cuanto al biodiesel, en cuanto al bioetanol, que se determinó un corte del 12%,
obligatorio y la posibilidad de incrementarlo hasta un 15% en un término de 2 años. Y luego propone, vamos a la próxima, si mis hojitas no se pegan. y a partir ahí de está, sí, señora, a partir de alcanzar este 15%, entonces este corte, obviamente en no menos de 3 años que entre en vigencia este proyecto de ley, lo que se propone es avanzar con un corte de hasta del 18 al 27%. Esto es para equiparar con Brasil, que bueno, es como nuestro competidor más cercano. Claro. Y bueno, y que la Secretaría de Agricultura será quien va a calcular y regular todo lo que es la paridad de los precios en el tema de la importación. Así que bueno, la idea es este proyecto en principio ya viene desde la primera ley de bases, ¿no? Que claro, como quedó por fuera, entonces está este proyecto de ley específicamente para esto y cuenta esto, con el respaldo de las 6 provincias que se dedican más al bioetanol. Córdoba dice ser el octavo productor de bioetanol. También hablaban de lo que sucede con la caña de azúcar y el maíz. Pero además de las cámaras y de los productores que se dedican a esto, y bueno, hablaban de cómo esto genera riqueza, genera empleo, y le da la posibilidad a tener energías limpias, ¿no? Claro. Ese es el otro impacto de este proyecto. Que es hacia donde va el mundo, en definitiva, ¿no? Y además, a donde también, según pactos a los que nos hemos adherido, pactos verdes, también es importante que cualquier proceso industrial asociado ya a la agricultura, o sea, que sea bioagroindustrial, vaya en el sentido de dejar la menor huella de carbono posible, o sea, consumiendo, entre otras cosas, las maquinarias, incluso energías renovables. Así que muy en boga. Y feliz día a la agricultura, que es una actividad muy importante en nuestro país. Quería repasar, si les parece, chicas, lo que está previsto para esta semana, los temas sobre los que nos vamos a concentrar y nos vamos yendo. Bueno, por ejemplo, la reunión de derechos humanos y garantías, relaciones exteriores y culto. Es interesante este tema. Es una reunión que va a contar con el testimonio de Luis Jar y Clara Marman, 2 ciudadanos argentinos que fueron víctimas del grupo Hamás secuestrados en la Franja de Gaza. Así que van a estar contando en primera persona, desgarrador, ¿no? Lo que estaban haciendo cuando seguramente en sus kibbutz irrumpieron estos grupos de Hamás y fueron secuestrados. Esto sucedió el 7 de octubre de 2023 y ellos vienen a exponer. Aquí se había generado una comisión especial vinculada a este tema para seguir de cerca los secuestros producidos por el grupo terrorista Hamás, sobre todo porque todavía había víctimas argentinas de las que no se sabe qué fue lo que pasó. Eso por un lado. Si quieren ir aportando, me dicen lo que tengan. Después, esto es para mañana. Se reúne pequeñas y medianas empresas para ver si se puede crear un régimen de inversiones para las pequeñas y medianas empresas que se llame RIPYME. En declaración o reconociendo la emergencia que están atravesando las pymes. Había un número enorme de pymes que habían cerrado como consecuencia de la merma de la actividad económica, y esto había producido desde ya el desmoronamiento de muchas familias, sobre todo de clase media, porque las pymes generalmente son estructuras familiares. Exacto. Con algunos empleados a cargo, pero generalmente son familias, ¿no? De hecho, cuando se debatió la ley bases que trae el famoso RIGI, sí, lo que plantean era que haya un régimen más amplio. Bueno, se ve que va en este sentido fomentar, sí, impulsar un régimen para las pymes, ¿no? Y que son un motor de la, sí, de la economía, muy importante. Como el 95% de las empresas en Argentina son pymes, la mayoría. La gran mayoría. Acción Social y Salud Pública con especialistas por el tema del dengue. Contarles también que se está empezando a censar casa por casa para ver si vos tenés ganas de hacerlo, proporcionás una muestra de sangre y sobre todo si fuiste, si cursaste la enfermedad pero no tuviste síntomas, entonces es importante para que tomes la decisión sobre si te vas a vacunar o no.
es un recontra tema este, el dengue, porque ahora empiezan las temperaturas agradables y con ellas obviamente se espera que vuelva a ser una preocupación el dengue. Me queda poquito tiempo, así que si interrumpo la agenda, la seguirá Horacio. Transporte, con el tema de el fondo compensador que pasó un cuarto intermedio, hay que ver si finalmente mañana se dictamina. El tema que hablábamos más temprano con Carvajal, la creación de los juicios por jurados o la implementación de los juicios por jurados en la reunión conjunta de justicia, legislación penal y presupuesto. Agricultura y ganadería, bueno, ahí nos contaba algo Arelis de estos temas. Bueno, la creación del RIDA, que es este registro de inversiones vinculado a los biocombustibles y las modificaciones y toda esta cuestión. Comunicaciones e informática, asuntos cooperativos, mutuales y de organismos no gubernamentales con representantes de distintas organizaciones, y quedan muchos más temas de los que nos vamos a seguir ocupando. Ya nos estamos yendo. Are, Eli, que tengas linda tarde. Igual para todas. Bueno, si trajeron paraguas y demás, ténganlo a mano porque puede caer algún chubasco. Hoy no, alguna... Sí, así, no, así nomás no. Te lo pero tiro, me dijeron porque... mañana. Bueno, pero vos después, viste, para que lo tengas en cuenta. Bueno, igual mejor, porque así limpia el humo que se supone que va a venir de cierto, es verdad, es vero. Bueno, ya está Horacio ahí del otro lado, le sigue contando él la agenda y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una hermosísima tarde y que se les vaya rápido este lunes, que da una fiesta bárbara. Sí. Chau, estén bien.